estamos acá en Mar de Ajó, también en conjunto con San Bernardo, y se está desarrollando el torneo nacional de la Copa de la Costa, en donde tenemos torneo de mayores, nivel A, nivel B, y también torneo de inferiores, sub-14 y sub-16 en ambas ramas. Arrancamos tempranito porque trajimos también sub-14, también varones, y arrancamos temprano con las nenas, pero la verdad muy bien, la organización muy buena, y lo estamos pasando bárbaro. Hasta ahora de maravilla todo, ni una queja. Impecable todo, sí. No está tan súper bien, todo muy lindo por ahora. No, la verdad que la venimos pasando muy bien. Lamentablemente, bueno, hoy tuvimos un día bastante nublado, pero fuera de eso el torneo viene perfecto. ¿Cómo lo pensamos? Sí, la verdad que es un día bastante duro. Nos costó dormir a todos, básicamente. Y casi amábamos a Tyra, así que nada, bastante duro. Llegamos con mucha ilusión. El primer partido fue complejo, pero todos los demás venimos muy bien. Pasamos ahora a cuartos. Y bueno, esperemos que nos vaya bien, a ver si nos podemos llevar algo. Igualmente yo creo que ya estar todo el equipo acá y competir y todo esto que se produce para nosotras ya es ganar. La verdad que hubo un nivel bastante parejo, al menos en nuestra zona. Después nos cruzamos con equipos que tenían, capaz, no el mismo nivel, pero nosotros al bajar, al ponernos al nivel de ellos, eran bastante parejos los partidos. Bueno, fue como todos los años, fue un gran trabajo de muchos meses para llegar a una cantidad de más de 70 equipos, vinieron a lo largo de todo el país y bueno, la verdad que mucho trabajo, pero la satisfacción de que acá hay mucha gente y en toda la zona sur del Partido de la Costa está laburando un poco más, porque más allá de lo deportivo siempre tiene la parte turística donde movemos mucha gente, en este caso le calculamos arriba de 1000 personas moviendo en toda la zona sur del Partido de la Costa. Que año a año se va como renovando y hay cosas nuevas. Por ahí uno a veces cae como en el modo queja de que siempre pasa algo, pero te das cuenta que si por ejemplo tuviste un problema, el próximo año se soluciona y siempre va renovando y se va mejorando. Así que me parece que es como pleno crecimiento, eso está bueno. La jornada viene bastante larga porque hoy se definen los cruces para ver quién clasifica a las finales. Siempre el segundo día es el más largo de todos porque es donde el nivel es más parejo. Tenemos la satisfacción de tener un equipo de Entre Ríos, querido de lejos, y bueno, este es el segundo año que viene. Y bueno, muy, muy contento de poder hacerlo. Estamos viendo un buen nivel, pero lo más importante es que el nivel es parejo. En el nivel A están todos los equipos de alto nivel, y en el nivel B, que es un poquito más formativo, también sigue siendo parejo. Todos los eventos que hacemos de vóley es libre, gratuita. Lo invitamos siempre para que venga, para que se acerque. Ahora en este momento justo está jugando la escuela municipal en lo que es femenino y bueno, la que quiera venir a apoyar al equipo local están sumamente invitados.